abrió la primera fábrica de talentos en Tierra del Fuego, porque el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, inauguró hoy esta primera fábrica en la provincia, que está ubicada en el edificio del ex Casino Club de Ushuaia, un proyecto que busca profundizar la matriz productiva en la provincia, incentivando la industria del conocimiento. Es la primera sede, la de Ushuaia. Próximamente contarán con la suya Río Grande y Toluín. De este evento participaron 150 alumnos y docentes que además conocieron a Malvina, la primera meta humana fueguina. Este es el tema del día. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de TVP Noticias este viernes 18 de noviembre, llegando ya al fin de semana, llegando al Mundial también, porque faltan dos días. Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Caro? Buenas noches para todos del otro lado. Como bien lo decías, terminamos la semana aquí en TVP Noticias con ese aliciente por delante, ¿no? Tenemos el domingo la inauguración de Qatar 2022, el primer partido oficial de Yapa, el fin de largo, el lunes es feriado. Claro. Y el martes, a primera hora, 7 de la mañana, ya el primer partido de nuestra querida selección argentina. Así que es un fin de semana que la gente está esperando hace muchísimo tiempo. Claro, usted se va a levantar a ver la inauguración. Por supuesto, es en el mediodía, sí, por señor. Lo que tengo entendido. 10 de la mañana, por ahí arranca, y después de todo el show y demás, Qatar-Ecuador, para empezar a vivir el Mundial. Así por supuesto, hoy tenemos bastante de esto sobre el Mundial y conocer también qué es lo que va a hacer la gente todos estos días, este mes que tenemos por delante. Si te parece, vamos rápidamente a los principales títulos del día. Bien, lo decías, Caro, los fueguinos y fueguinas ya se preparan para el Mundial de Qatar 2022 y nos contaron cómo se organizan para los partidos de nuestra selección, contando algunas de sus cábalas. En su mayoría, eligen ver los partidos en casa con amigos o familiares. Salimos a la calle para conocer sus expectativas, esperando el primer partido de la escaloneta este martes a las 7 de la mañana. Y hoy vamos a hablar sobre grooming. Este grave delito, conocido también como grooming, tiene víctimas a niños de muy temprana edad con acceso a la tecnología e internet. Es un delito grave y, según estimaciones, más del 60% de los chicos menores de edad de nuestra provincia en algún momento fueron contactados por adultos con intenciones delictivas. Hoy vamos a hablar con un especialista en la materia para conocer qué tenemos que tener en cuenta como padres para evitar estas situaciones de riesgo para nuestros hijos. Y además, autoridades de la provincia, del municipio de Río Grande y el Centro de Veteranos de Guerra en Malvinas Argentinas mantuvieron un encuentro para definir el acto a desarrollarse el domingo 20 de noviembre para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional. Esta fecha, que nos recuerda la vuelta de obligado, y se realizará en el Monumento a los Caídos de Río Grande a las 11 horas. Comenzamos rápidamente, Esteban, con el desarrollo de la información para hablar de la Cámara Federal de Apelaciones, que estuvo visitando Tierra del Fuego, los juzgados federales, en este caso el juzgado federal de la ciudad de Río Grande, donde destacaron el desarrollo de la infraestructura que tiene el juzgado en nuestra ciudad y también el trabajo conjunto que se hace con otras instituciones como Gendarmería. Por supuesto, no vamos a violar ni la intimidad de los expedientes, ni la intimidad de una causa penal, ni una causa de familia, pero es absolutamente imprescindible que la gente sepa lo que hace el Poder Judicial. Nosotros tenemos ni más ni menos que, por imperio constitucional, la facultad de decidir sobre bienes, haciendas, vida y libertad de las personas. ¿Cómo no vamos a decirle a la gente qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos? Me parece esencial. En cuanto a supervisar, es una palabra que no me gusta, porque todos somos jueces de distintas instancias, hacemos trabajos diferentes, solo venimos a compartir con la doctora Borruto, me honra con su amistad hace muchos años, y es un verdadero placer venir acá a ver cómo está. Y cada vez nos sorprendemos gratamente de cómo está este tribunal. Tanto acá, hemos ido también al juzgado federal de Ushuaia,
Lo que ha hecho la doctora Borruto en este tribunal es maravilloso, es decir, desde el nuevo edificio que tienen, en el que estamos, el edificio que antes tenía, la manera de trabajo, la organización que tiene, es solo entrar, es decir, hasta el más despistado puede entrar y darse cuenta que aquí se trabaja prolijamente y que se trabaja bien. Hablaba la doctora Borruto recién, y ustedes también, de causa de narcotráfico y causa de trata. Y no hay que olvidarse de algo que es muy puntual. Nosotros juzgamos, nosotros tenemos que resolver conflictos que ya se han desatado y a partir de ahí nosotros los resolvemos. Pero ¿dónde va la cooperación de los distintos poderes del Estado? Una investigación de narcotráfico. Se requiere prevención y la prevención no la hace el Poder Judicial, la prevención la hace el Poder Ejecutivo. Se requieren leyes que creen nuevos juzgados, creen nuevas fiscalías, pongan más, crean cargos para las fuerzas de seguridad. ¿De quién depende? Del Poder Legislativo. La cooperación entre los distintos poderes del Estado es esencial para que, cuanto menos en nuestra labor, se pueda llevar adelante de la mejor manera posible. Es una trilogía que no debe ser mal vista. No hay una connivencia con el Poder Ejecutivo si le pedimos que la prevención sea buena. No hay una connivencia con el Poder Legislativo. Che, muchachos, hagan leyes que sirvan para esto. Todo lo contrario. Ni va a ser una intervención, ni vamos a nosotros a sentirnos presionados porque el Poder Ejecutivo, miren, nosotros le vamos a dar esto para lograr estas cosas. No me parece, todo lo contrario. Tenemos que aclarar estas cosas, ¿no es cierto? Estamos en un Poder Judicial, queremos, cuanto menos, más moderno, más ágil, más apto para la sociedad. Por ejemplo, en frontera, aduana, gendarmería y también la policía de la provincia, cada una en sus áreas, ¿no? Una en la frontera, otra antes y por ahí nos ayuda la federal en capital, si tenemos que hacer alguna diligencia más. Entonces esto también en un grupo de fuerzas, no solamente una específicamente, sino que hemos logrado esa colaboración y se lleva muy bien. Y eso también suma, porque no hay conflictos entre ellos que en otra época no vivíamos, ¿no? Sí. Esto de gendarmería, esto de aduana. Hoy la verdad que tenemos aceitado todo ese sistema. Continuamos con información ahora para hablar sobre donación de sangre. Sabemos que muchas veces hay pacientes derivados en la ciudad de Buenos Aires que requieren de donantes de sangre. Es por eso que el gobierno de la provincia se hizo eco de esto y en la Casa de Tierra del Fuego, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se va a crear un registro de donantes. Particularmente la Dirección General de Coordinación Sanitaria, bueno, hace tiempo que trabajamos con temáticas asociadas a la salud. Conocemos de la problemática, justamente, valga la redundancia, de las personas que por ahí se encuentran circunstancialmente en Buenos Aires y a la hora de someterse a algún tratamiento, alguna cirugía. Bueno, cuando ocurre ese tipo de eventos y se necesitan donantes, realmente para quienes no tienen redes en Buenos Aires es realmente un problema adicional, una dificultad. Así que sí, el personal del área tomó la iniciativa de generar un registro para hacer una base de datos de potenciales donantes, quienes se encuentran aquí en Buenos Aires y eventualmente ante alguna situación de estas características quieren donar. Bueno, les va a llegar un aviso para que puedan acercarse y bueno, generar esa donación tan necesaria para esos momentos tan difíciles que a veces los fueguinos les toca transitar acá en Buenos Aires. Es una base de datos, un formulario que se completa, donde se mantiene, por supuesto, siempre la reserva de la información que se junta y a la hora de ocurrir, cuando hay una necesidad concreta, bueno, les va a llegar un aviso para que puedan acercarse y brindar su donación. Y como vos decías, es angustiante para los familiares, incluso también, obviamente, para el paciente, la necesidad de, al no tener redes familiares bien instaladas aquí en la ciudad de Buenos Aires, es muy difícil conseguir donantes. Correcto, esa es la problemática que detectamos, que vemos y bueno, es humildemente de nuestro lugar, la idea es generar este aporte para facilitar esa difusión y a quienes tienen esa voluntad de donar, que es fundamental, bueno, les llegue la noticia de quién lo está necesitando y bueno, poder así acercar un servicio a la persona que está transitando por lo general esas situaciones tan delicadas, ¿no? ¿Tienes algún mail donde la gente pueda comunicarse y si necesitan inscribirse en esa lista, cómo poder hacerlo? Sí, cómo no. Es saludcasatdf@gmail.com. Ahí pueden acercar su consulta y vamos a ofrecer, seguramente vamos a publicar por nuestras redes el enlace para que puedan acceder al formulario y ahí inscribirse. Y bueno, seguramente ahí ya quedaremos en contacto y la información va a circular por esa vía.
Por otra parte, en el mes del donante voluntario de sangre, la casa también y la dirección está organizando la primer jornada de donación voluntaria de sangre aquí en Casa Tierra del Fuego. Sí, junto con la Fundación Dale Vida, que es quien nuclea los diferentes servicios de hemoterapia de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, organizamos la primer jornada de donación de sangre en la casa, en Sarmiento 731, el 1 de diciembre, la invitación para a todos aquellos que se encuentran aquí y quieren donar, bueno, va a estar esta posibilidad. El 9 de noviembre fue el día del donante, así que bueno, durante todo el mes vamos a ir haciendo difusión de la importancia de donar, ¿no? Y importante, el 23 va a haber una charla de sensibilización, probablemente también acerquemos algún link e información adicional para que quien desee también pueda participar. Cambiemos de tema para hablar del comedor de María que se está preparando para la Navidad y también para ayudar, por supuesto, a la gente que asiste durante todo el año al comedor. Para esto lanzó una campaña navideña en la que todos podemos colaborar con alimentos, por supuesto, navideños, pero también con juguetes nuevos o usados en buen estado. Iniciamos ayer la campaña para juntar alimentos navideños y juguetes. Hasta el 17 de diciembre. ¿La gente siempre colabora en esta oportunidad? Sí, muchísimo, muchísimo. Y tal es así que tenemos más o menos 20 lugares donde llevar cajas, porque estamos llevando cajas con el logo todo del comedor, donde todas las personas que quieran colaborar pueden llevar su donación ahí a esos lugares. ¿Y por hoy cuántas familias están asistiendo? Mira, en familias no te puedo decir exacto, pero sí tengo 90 niños y viandas son 120 más o menos. ¿Juguetes nuevos o usados? Juguetes nuevos, usados, pan dulce, garrapiñada, todas esas cosas que se comen en Navidad, ¿no? Porque, bueno, y después también estamos recibiendo lo que es papel de regalo, moños, cintas de embalar. Todas esas cosas las estamos recibiendo. ¿Se van a entregar aquí en el comedor o se van a salir a repartir en los barrios? Bueno, nosotros iniciamos el día 17 de diciembre con un cierre de año donde, bueno, vamos a hacer una fiesta en la calle porque cortamos la calle con inflables y un evento lindo. Luego el 23 de diciembre nosotros tenemos acá en el comedor la cena con los nenes del comedor. Únicamente los niños vienen a la cena navideña. Y entrega, bueno, ahí va a venir un Papá Noel, porque es a la noche también. Y viene un Papá Noel, vuelven a entregar juguetes para los niños del comedor. Y después, lo que queda, salimos. El día 25 se va al hospital y se sale por los barrios a entregar. ¿Cómo puede hacer el vecino que tenga ganas de colaborar? ¿Se acerca aquí a su domicilio? ¿Hay algún número de teléfono? Sí, yo vivo en Guani, 854, planta baja B, o el celular es 2964-698992. Nosotros tenemos un Facebook, y es Comedor María. Ahí van a encontrar la dirección de todos los lugares donde van a estar las cajas, bueno, esperando la colaboración de las personas. Hasta el 17 de diciembre entonces podemos colaborar con el comedor de María yendo directamente al comedor o también a estos comercios que ya tienen sus cajas dispuestas para que podamos ayudar. Claro, vamos a hablar entonces del Mundial ahora. Ahora sí nos convoca el Mundial de Qatar 2022 y nosotros, como les contábamos al principio de esta edición, salimos a la calle para hablar con la gente, para que nos cuente un poco qué rituales, qué cábalas o cómo piensan ver el Mundial. Viste que hay gente, por ejemplo, que elige ver el Mundial siempre con la misma persona. Sí, como cábala. Claro, como cábala. Los mismos lugares en el living de casa. Hay gente que lo quiere ver sola también, ¿no? Hay gente que prefiere verlo sola. Mucho... Sí. Lo que complica mucho es el horario del primer partido, ¿no? 7 de la mañana te complica un poquito la logística porque generalmente, ¿qué haces? Te juntas a comer antes. Una picadita. Algo, bueno, un desayuno en este caso. Claro, o una picada a las 6 de la mañana, pero... Para empezar, después hay que trabajar. Claro. El día sigue, no es feriado el martes. Bueno, nosotros salimos a la calle para preguntarle a la gente cómo lo va a vivir a 2 días del inicio de Qatar y a 4 del primer partido de Argentina. ¿Compraron camiseta, compraron pinturita, bandera? Una pinturita. ¿Una pinturita nomás? ¿Camiseta?
Ya tengo. ¿Cuál tenés? ¿La alternativa, la titular? La del 2014. ¿Qué esperás de este Mundial? ¿Cómo lo ves? ¿Llegamos, no llegamos? Para mí sí. Tiene que dar, ¿no? Sí. ¿Algún tipo de cábala para ese día, para el primer partido, por ejemplo? No, ni idea, ¿vos? ¿Amigos? Nada. Bueno, ¿qué suelen hacer en los días de partido? ¿Comen algo, pican algo? Y una picada. Picadita, ¿no? ¿Con la familia o solo se mira el partido? Para mí con la familia o con amigos. ¿Sos de seguir el Mundial o...? Sí, sí, más por mis hermanos, porque somos bastante, entonces, más ellos. ¿Hay cábala, no hay cábala? Más o menos, está. Ahí, digamos, ¿no? ¿Qué se hace un día de partido? ¿Juega Argentina? ¿Qué se hace? ¿Se busca una picadita, algo para compartir? Y no sé, estaban organizados más para desayunar, más que nada. Viendo qué van a comprar, si media luna, si este cafecito, esas cosas, pero no sé. Por ahí capaz le gana la picada igual. Bueno, de las dos camisetas que salieron, ¿cuál te gustó más? ¿La alternativa, la titular? Me gusta más la titular. Sí, te vemos ahí con los colores celeste y blanco. Sí, cool, sí. ¿No? Sí, así que... Pero sí, es mejor. Para el Mundial lo primero que tienen que estar es la picadita. Sí o sí. ¿Qué no puede faltar en esa picadita? No puede faltar el salamín. Ese no puede faltar con el quesito. Espectacular queda. Y llenando el álbum, obviamente. ¿Vos lo llenaste? Me faltan 20 figuritas. ¿Cuál es la que te falta? Sé que es muy importante. ¿Muy importante? Cristiano Ronaldo. Esa es la última que digo, me falta esa. Porque a Messi ya lo conseguí, de las primeras. ¿Costó o fue fácil? No, fue fácil porque agarré, me salió en un paquetito de los 5 primeros que abrí, me salió. Entonces dije, listo, ya está. Con eso, satisfecho. ¿Camiseta o titular, suplente? La suplente me gustó más. La ¿por? Suplente por el color. Más llamativo, más nuevo. Me gustó más esa. Primer partido de Argentina, tempranito. ¿Cómo lo estás planificando? Y más que nada en la escuela. Más que nada en la escuela, pero estamos viendo de faltar. Estamos viendo de faltar todo y ver un mundial en la casa de uno. ¿Hay cábala o no hay cábala? No, este mundial no. Este mundial no. Pero en anteriores hubo. Viste que hay gente que le gusta ver el partido solo. ¿En tu caso cómo es? ¿Con familia, solo, con amigos? Con amigos. Se puede decir malas palabras, todo ahí, en confianza. Pero con amigos más que nada. ¿Cómo viene la venta de lo que es la camiseta de la selección para este Mundial? Una locura, la verdad. Comparando con las ventas del Mundial pasado, hay mucha diferencia. Y eso que el Mundial pasado eran todas originales y se vendió bien. Pero no se compara la cantidad de la locura que hay hoy con la selección. ¿Cuánto está la camiseta? La camiseta de adulto está en 7.900, las de niño están en 6.500 y después tenés las de bebé, que tenés algunas en 2.900, otras en 4.500, otras en 7.500. Depende de los modelos y hay algunas que vienen en el conjuntito, que vienen camisetita y short. ¿Qué sale más, la titular, la suplente? Las dos, incluso está la de entrenamiento también, que es la con la que van a hacer el calentamiento antes de los partidos, esa también se está vendiendo mucho. ¿Qué otras cosas tienen ustedes para ofrecer? Tenemos banderas de Argentina, tenemos pinturas, tenemos las bubucelas, tenemos cosas de asado, tenemos mates, llaveros, hay muchas cosas de Argentina. Incluso también lo que se está haciendo mucho ahora, tenemos la máquina para estampar los números y los nombres a las camisetas y eso se está vendiendo mucho también. ¿Cómo ves el movimiento de gente? ¿La gente está comprando anticipado o está esperando hasta el inicio del Mundial? No, la gente esta vez está comprando mucho anticipado. Pasa que siempre están los rezagados que salen un día antes también. Eso siempre van a estar. La expectativa es tremenda por este Mundial 2022. Difiere muchísimo de la antesala de lo que fue Rusia 2018, más que nada por cómo viene la selección, ¿no? Nuevamente la gente se ha subido a esta ilusión, claro, después de la Copa América y demás. Me parece que por ese lado viene el furor por las camisetas. Claro, han explotado las ventas en Río Grande, sobre todo lo que tiene que ver con este tipo de camisetas que son más económicas. Exactamente. Y la alternativa nueva, que al ser un color nuevo también, lo decía ahí el entrevistado, ajá, ¿no? Es algo que llama la atención. Generalmente son o negras o azul oscura. En este caso, la violeta se lleva todos los flashes y se ha vendido mucho en los últimos días. Así que bueno, Caro, la próxima vez que hagamos TDP Noticias ya vamos a tener el primer partido, claro, jugado. No vamos a decir cómo, pero ya va a estar jugado. Bien, con esta información nos vamos a la primera pausa, ya venimos.
Continuamos con la información en TVP Noticias y vamos a hablar del acto del Día de la Soberanía Nacional, Esteban, que se va a realizar el próximo domingo. Y hubo reuniones organizando este evento. Exactamente, el Centro de Veteranos de Guerra mantuvo una reunión con autoridades del gobierno y de la Municipalidad de Río Grande para ultimar los detalles de este acto que les contábamos. Será el día domingo a las 11 de la mañana en el Monumento a los Caídos de Malvinas. Les recordamos a todos que el día domingo es feriado y el día lunes también es feriado como puente turístico. Gente del municipio de la ciudad de Río Grande, vino el señor Gastón Díaz con personal de protocolo del municipio y Fernando Runín de gobierno con la gente de protocolo de gobierno de la provincia. Digamos, las tres instituciones, digamos, organizando para este domingo a las 11 de la mañana el acto del Día de la Soberanía, llegando un poquito al acuerdo de lo que se iba a entablar, no desconociendo, digamos, lo que se está haciendo al costado. Hay un montón de obras ahí que no es que van a perjudicar, pero pueden ya limitar, digamos, a la gente que pueda participar. Entonces, más o menos fue, digamos, ordenar. Se está viendo si es que se va a cortar o no una arteria del Cano. El tema es invitar a toda la población de la ciudad de Río Grande a que concurran a las 11 de la mañana, este día 20, donde recordamos el Día de la Soberanía, conmemoramos el Día de la Soberanía. Y bueno, participarán, digamos, así como recién lo mencionaba, gente de gobierno, gente del municipio, las Fuerzas Armadas y, bueno, el Centro Veterano de Guerra con nuestro chico Generación Malvinas. Roma, ¿de qué manera está pensado el acto que se va a llevar ahí? Bueno, con respecto al acto, bueno, es a las 11 de la mañana y, bueno, ya están todos invitados, todas las autoridades, tanto de gobierno, provincia, legisladores, bueno, toda la comunidad en general, ¿no? Nosotros como Centro Veterano de Guerra acompañando. Y bueno, eso va a ser a las 11 de la mañana y bueno, esperamos a toda la comunidad que nos pueda acompañar. Sabemos que es un día muy, muy importante para todos los argentinos, ¿no? Un 20 de noviembre, recordar la batalla de Huerta Obligado, ¿no? Que eso hay que saber, que se van a cumplir 177 años. Y bueno, de ahí quedó a través de una ley nacional que el 20 de noviembre se debe hacer actos protocolares con respecto a nuestra soberanía nacional, ¿no? Como dice, poner banderas en nuestras casas, en edificios públicos. Así que ese día queremos que nuestra ciudad esté todo flameando con nuestras banderas argentinas, ¿no? Profundizar la matriz productiva, incentivando la industria del conocimiento. Este es el principal objetivo de las fábricas de talentos que va a abrir el gobierno de la provincia en Tierra del Fuego. La primera de ellos abrió hoy en la capital provincial, fue en Ushuaia, en el ex Casino Club. Este es uno de los temas del día de hoy que vamos a estar desarrollando aquí en TVP Noticias, Esteban. Bien, Caro, antes de presentar esta nota, vamos a hablar de seguridad vial y estos distintos cursos, charlas que se vienen dando en la ciudad de Tolhuin ya hace varios días, muy importante, ¿no?, para todo el personal de seguridad de la provincia de Tierra del Fuego. Obviamente nuestras cámaras estuvieron allí y lo compartimos con todos ustedes. Todos los organismos que están en la parte de prevención, como Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gendarmería, Policía, Subsecretaría de Seguridad Vial y los de emergencia, como Defensa Civil, Bomberos, están ahora haciendo un simulacro de cómo combatir el incendio y también un simulacro de siniestro con un transporte de mercancías peligrosas. La colaboración que tenemos con la planta Orión hace que se haga muy dinámico y tener una coordinación entre todos los organismos que podemos estar en el momento de actuar en la vía pública. Este seminario sería el segundo seminario y ya con la promesa de que todos los años los organismos nos podamos reunir, coordinar y capacitar para poder saber cómo actuar en momentos de emergencia en las rutas de nuestra provincia. Entre los organismos vemos todos los errores que podemos cometer, los aciertos que tenemos que hacer, cómo repetir las situaciones y es un lenguaje que manejamos nosotros mismos internamente donde sacamos a relucir todo lo que tenemos que mejorar. Fue un trabajo arduo, un trabajo donde la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia lo organiza con la Dirección de Tránsito de Tolhuin y la verdad que es un seminario donde yo creo que
consensuar y trabajar en equipo es el objetivo y evitar siniestros viales es el eje principal. Sí, como vicepresidente de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito y coordinadora de la Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales, tuve que plantear de alguna manera cuáles son las vivencias y las consecuencias que sufre una familia a partir de un siniestro vial con la pérdida de un ser querido. Bien, cambiamos de tema para hablar de una importante capacitación en derechos humanos que se realizó en la capital provincial, en Ushuaia, destinado tanto a personal penitenciario como de la policía provincial. Una capacitación que lleva herramientas importantísimas en derechos humanos a aplicar a la hora de la seguridad. Para nosotros es muy grato tener la presencia de la formadora de la Dirección de Formación de la Nación. Ellas vienen a Tierra del Fuego, nosotros siempre estamos peleando, tratando de que vengan este tipo de capacitaciones a la provincia. Le hace bien también a los agentes, tanto de la policía como del servicio penitenciario, escuchar otras voces, ¿no? Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos tratamos siempre de replicar lo que es la capacitación en materia de derechos humanos, los buenos tratos. Pero también es interesante que vengan desde otros lugares y además lo que tuvo en particular esta capacitación es que fue a los formadores y con cuestiones muy prácticas en relación a cómo desenvolverse en la actividad policial o penitenciaria. Así que eso en esa materia fue muy rico. Y además tuvimos la reunión con la Universidad de Tierra del Fuego, en donde estuvieron reunidas con la carrera que se está llevando adelante, la licenciatura en seguridad, también trabajando para ver qué aspectos se vienen trabajando desde Nación, desde la licenciatura, cómo coincidir y también proyectar a futuro algún lazo para poder trabajar en conjunto. Es un curso que dimos a los instructores de la Escuela de Policía y la Escuela de Servicio Penitenciario de acá de Tierra del Fuego, invitados por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Y bueno, la verdad que una muy buena experiencia. Nosotros tenemos un programa de formación en derechos humanos para fuerzas de seguridad que estamos desarrollando en todo el país, en distintas provincias, y bueno, hoy fuimos invitados aquí en Tierra del Fuego y fue realmente muy efectivo. La verdad que es muy necesario que rompamos ese mito de que por un lado están los derechos humanos y que por otro lado está la seguridad. Y entonces la verdad que fue muy bueno intercambiar. Son cursos muy prácticos donde, más allá de hablar de la teoría de los derechos humanos y de los distintos tratados internacionales, de lo que hablamos es de las prácticas de las policías, las prácticas en la prevención, en la seguridad, también en cuando tenemos personas detenidas, cómo esas prácticas deben ser respetuosas de los derechos. Y para eso tuvimos varias jornadas de debate, de intercambio, que fueron realmente muy ricas y muy fructíferas, tanto para el personal policial y del servicio penitenciario, como también para nosotras, que también aprendemos mucho cada vez que intercambiamos con ellos nuestras experiencias. Bien, y retomamos lo que tiene que ver con el tema del día hoy en TVP Noticias, que es la apertura de la primera fábrica de talentos. Esto ocurrió hoy en la capital provincial, en Ushuaia, más precisamente en el ex Casino Club, este acto que estuvo encabezado por el gobernador de la provincia, Gustavo Melella. Y esta fábrica de talentos, que es la primera, porque se van a abrir también a futuro en Toluín y en Ushuaia, y que tiene como objetivo ampliar la matriz productiva a partir de la industria del conocimiento. Sinceramente, hoy todos los fueguinos tenemos que estar orgullosos por este lugar. Este lugar que antes era el juego, que era el azar, hoy es un gran centro de formación para nuestros pibes y pibas en la economía del conocimiento, único en el país. Una inversión mucha, muy grande, pero de mucha calidad. Y sobre todo el trabajo que hay. Recién lo veía, charlaba con muchos alumnos, muchos chicos que están ya formándose. Y es lo que es hoy el mundo del trabajo que más demanda hoy, lo que más tiene oportunidades laborales y lo que más va a demandar a futuro. Y que la provincia pique en punta en este sentido, desde tener la conectividad en las escuelas que se está terminando en este día. Pero que el año que viene todos nuestros pibes y pibas de las escuelas públicas tengan la formación con Digital House, que para que el vecino sepa es como la mejor empresa en formación en este mundo. Que los cursos, si uno lo quiere hacer, a veces son costosos. Que el Estado brinde esa oportunidad para todos los chicos y chicas. La verdad que, por eso digo, hoy es un gran día, porque Tierra del Fuego va en serio por la ampliación de la matriz productiva, va en serio por el desarrollo, por la generación de empleo, y que el Estado, nos tocó a nosotros, porque el Estado brinde este espacio para que el privado venga y se desarrolle, para que los pibes vengan y se formen, la verdad que es un gran lugar y un gran espacio, y la verdad que hay que celebrarlo. Así es, era bueno, un desafío que anunciamos allá por el mes de abril y que nos comprometimos a que esta fábrica pasara de ser un concepto
a hacer una realidad, que además sea el epicentro de la transformación de la industria del conocimiento fueguina y que además venga a sumar a lo que ya se viene haciendo en los polos creativos, todo lo que estamos haciendo en el sistema educativo, fortaleciendo en inglés, mejorando la posibilidad tecnológica, justamente que estén conectadas todas las escuelas con el Ministerio Nacional, que tengan la mejor fibra óptica, y que eso hace una fortaleza enorme para que el año que viene, como anunciamos, los chicos y las chicas del secundario en el quinto año, ¿por qué decimos quinto año? Porque en el sexto ya definen por ahí que van a estudiar y quizás podemos alentarlos a que se enamoren de alguna de estas profesiones y puedan continuar sus estudios en alguna ingeniería, en alguna licenciatura, en alguna tecnicatura propia, incluso de economía del conocimiento, y que tengan la posibilidad de hacer becas gratuitas que paga el Estado para Digital House, que es la mejor empresa en este sector. La verdad es que es un gran orgullo de que el sector público se fortalezca para acompañar y reducir las brechas que tenemos de acceso a la cuestión tecnológica. Un lema que sostenemos es que pasen nuestros chicos y chicas de ser usuarios a poder ser creadores y creadoras de la tecnología. Bien, un espacio de formación laboral, educativa y también un espacio de entretenimiento en este evento que se desarrolló hoy, como decíamos, en Ushuaia, que tuvo la participación también de alrededor de 150 jóvenes y también de sus docentes, y en el que se presentó a Malvina, la primera meta humana que tiene esta fábrica de talentos. Vamos a hablar un poco de deportes en el día de hoy para seguir haciendo el repaso de la actuación de Tierra del Fuego en los Juegos Binacionales de Araucanía 2022 en la región de Los Lagos, en el país vecino de Chile. Ayer le comentábamos cómo habían comenzado su participación tanto los deportes individuales como grupales, y en la jornada de hoy todavía estaban clasificando los chicos y chicas para definir posiciones en esta jornada de viernes. El equipo masculino de fútbol, por ejemplo, consiguió un triunfo muy bueno frente al representativo de Aysén. Fue 1-0 con gol de Claudio Vallejos y se ubicó en la segunda posición de su grupo, por lo que enfrentaba a la región de Ñuble hoy a última hora. En el vóley masculino, una buena y una mala para los dirigidos por Walter Terra, ya que empezaron la jornada ganándole a Los Lagos por 3-0, pero luego cayeron 3-1 contra La Pampa y quedaron en el tercer puesto de su zona. El equipo femenino de vóley no tuvo tanta suerte, no pudo llevarse ninguna victoria el día de hoy. Perdió 3-0 con Río Negro y 3-1 con Bío Bío. Y este viernes estaban terminando de completar la zona clasificatoria para saber cómo va a quedar posicionada para la siguiente fase. Pasamos al deporte individual porque Joaquín López Pérez se volvió a destacar con un valioso quinto puesto en la prueba de los 50 metros libres. Y todo el equipo fueguino tuvo acción en la pileta corta de la Universidad de Los Lagos. Entre ellos, Agustina Leguizamón, Tomás Villarroel y el propio López Pérez, quienes afrontan sus últimos Juegos de Araucanía por su edad. Entre otros deportes individuales, ya están clasificados a la final Luciana Ferreira y Renata Godoy. Esto es en los 100 metros con valla, y también Kimei Curtale en 110 con vallas. Asimismo, Jonathan Allende terminó noveno en el lanzamiento de bala y por apenas 3 centímetros no alcanzó la clasificación a la final. El mismo Allende logró llegar a la instancia decisiva en lanzamiento de disco, quedando séptimo. Por último, el fútbol femenino comenzó este viernes a disputar la ronda Consuelo contra Aysén, y el básquet también tuvo que enfrentar a Magallanes para poder saber cuál será su posición final en la zona B. Y este es el repaso de la jornada de hoy viernes de los chicos de la Araucanía, de Los Lagos 2022, Caro, que como decíamos, ¿no?, rescatamos más que nada que vuelvan a hacer los Juegos Binacionales. Recordemos, el año pasado fue solamente en el sector argentino, ahora se vuelven a enfrentar con sus pares chilenos, que eso fomenta la competencia, como así también el desarrollo de cada deportista. Bien, una excelente experiencia para ellos, que también vienen de competir en los Evita, ¿no? Sí, tienen un calendario muy, pero muy cargado, ya lo habían presentado a principio de año, y por suerte se pudo desarrollar con total normalidad, siendo ya Araucanía y lo que queda es EPADE,
el cierre, ¿no?, del año deportivo para las delegaciones fueguinas, con algunos chicos, como les decíamos, ¿no?, casos de deportistas que ya no van a poder competir por su edad y otros que están haciendo sus primeras armas. Bien, nos vamos a una pausa, ya venimos. Comenzamos este tercer bloque de TVP Noticias y vamos a desarrollar uno de los temas del día también, Caro, que tiene que ver con el grooming, ¿no? Este tema tan sensible, tan dedicado para toda la sociedad, tanto para adultos como para jóvenes. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que hablando con un experto? Es así, recordemos que el domingo pasado se recordó este día de la lucha contra el grooming. Grooming o ciberacoso o delitos que tienen que ver con acoso de menores en Internet. Por eso, como decíamos, es muy interesante dialogar con personas que trabajan día a día en la lucha contra el grooming. Estamos hablando de Aníbal Lazzaroni, quien es referente del programa de prevención de delitos y violencia de la provincia. Buenas noches y bienvenido a TVP Noticias, Aníbal. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo se va? Bien, no queremos dar por hecho de que todo el mundo sabe bien en detalle de qué se trata el grooming, por eso queríamos preguntarte qué es, por qué es un delito, para avanzar luego en las formas de prevenirlo y también de denunciarlo. Bueno, lo importante que tenemos que destacar, a mí me interesa siempre castellanizar la palabra, porque muchas veces se confunde, pero dejar bien claro que el grooming, ¿sí?, es el acoso sexual virtual hacia menores, y que es un delito precisamente porque está tipificado en el artículo 131 del Código Penal argentino. Y encima, o sea, es un delito principal. Quiere decir que atrás de este delito vienen otros 6 delitos más en concurso real, ¿no? O sea, que van desde el acoso, el abuso, la corrupción de menores, la trata, el tráfico, hasta llegar al homicidio. ¿Qué tan habitual es? Hace unos días te escuchaba decir que al menos el 60% de los chicos en Tierra del Fuego en algún momento fue contactado por un adulto con fines delictivos. Sí, en el trabajo que venimos haciendo desde gobierno, o sea, en lo que es prevención y detección, las estadísticas nos marcan que es 6 de cada 10 chicos, ¿sí?, o sea, el 60%, en algún momento han sido contactados por adultos. Esto teniendo una franja que va desde los 10 años a los 16. Bien, datos realmente preocupantes, ¿no? Sí, yo creo que lo que hay que destacar en esto es que más allá del riesgo que corren los chicos, como en todo delito cibernético, en la ciudad no podemos escapar a todas estas cadenas de estafas con dólares o gente que contacta a otras personas para generar una estafa. Ahora estaba circulando una estafa de la Europol haciendo un chantaje a personas de la ciudad de Río Grande. El delito está. Yo creo que en el caso de los niños, ¿sí?, lo que tenemos que entender los padres, los adultos responsables, es que darles un teléfono a edades muy tempranas es como darle un arma sin ningún tipo de seguro. Entonces, lo que tenemos que buscar en este rol que hay que jugar de adultos responsables es precisamente que los teléfonos o los equipos de tecnología que le demos a los chicos estén controlados, estén restringidos. De esa forma se va a poder hacer un control sobre los sitios, una prevención temprana, una educación para el uso racional y correcto de lo que es la navegación en Internet. No justificar con que le doy un teléfono porque yo necesito estar comunicado. Sí, eso es una partecita del equipo que tienen. Todo lo demás es donde se genera el problema. ¿Hasta qué edad recomendás esto, Aníbal? Los controles parentales deben empezar cuando las familias deciden que un niño empieza a utilizar un equipo de tecnología. Yo te puedo decir qué es lo que recomienda la Asociación Internacional de Pediatría, que es hasta los 3 años, 0 pantallas, ¿sí? De 3 a 6, solamente aplicaciones específicas para los niños, no conexión a YouTube. Claro. Eso no es específico para chicos. Hay aplicaciones específicas como Baby Einstein, por ejemplo. Y a partir de ese momento, que cada familia tomará la decisión, si a los 3, a los 6, a los 7, pueden empezar a utilizar un equipo, desde ese momento
tienen que empezar a tener los controles parentales con todas las barreras. Bien. ¿Y por qué digo con todas las barreras? Porque a medida que va pasando el tiempo, los chicos van madurando, van aprendiendo junto con los padres, tienen una noción de la seguridad del manejo de los equipos, se van levantando barreras para llegar a un margen, a los 16, 17 años, directamente levantar por completo ese control. Claro. Aníbal, y una pregunta para aquella persona que esté mirando. ¿Qué debe hacer un padre cuando se da cuenta o descubre que su hijo está siendo víctima del grooming? Bueno, lo primero es no tomar ninguna acción contra el chico. O sea, primero lo que tenemos que entender es que el chico es una víctima. Y está bueno lo que vos me planteas, porque más allá de lo que debemos hacer cívicamente, que genera una denuncia y todo esto, que ahora lo voy a explicar. Lo primero y principal es comprender a ese chico que es una víctima. ¿Por qué te digo esto? La mayoría de los chicos, el 85% de los chicos de primaria y de lo que es primero y segundo año, prefieren borrar y bloquear y no contar en la casa lo que les está pasando porque tienen miedo a que le quiten el equipo. Esa falta de confianza hace que esto no se blanquee. Entonces, ahora pasemos a que esta confianza existe y que el niño blanquea lo que pasa o el padre detecta lo que está pasando. Bueno, hay que hablar con nuestro hijo, hacerle entender que esto es un delito, que él está siendo víctima, que lo vamos a acompañar, que el padre va a asumir el rol de generar la denuncia con esa persona, que lo vamos a cuidar, que no se va a quedar sin equipo, se le va a dar otra línea, otra red, lo que fuera, porque es importante comprender que para los chicos es un vínculo social, que es a diferencia de la visión que tenemos nosotros los adultos, que es una herramienta. Entonces, y una vez que el padre tiene esa situación controlada con su hijo, hacer una copia de todo lo que encuentre en el teléfono y obviamente dirigirse a la comisaría o a la fiscalía y hacer una denuncia basada en el artículo 131 del Código Penal, que es el contacto de un adulto con un niño. Bien, ¿y qué pena le puede caer a una persona que sea denunciada y encontrada culpable del grooming? Mirá, el grooming, como yo te decía, es un delito principal. O sea que tenemos desde 4 años hasta perpetua. Claro. O sea, y hay que destacar que la provincia de Tierra del Fuego es ejemplar en las sanciones, en las condenas que otorga, porque de todos los casos que hemos llevado a la justicia, todos han salido con sentencias favorables a las víctimas. Claro. ¿Cuántos casos han llegado efectivamente a la justicia, Aníbal? No, muchos. Muchos. Muchos, porque hacemos muchas denuncias. O sea, el trabajo desde la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, de trabajar con todas las escuelas de la provincia, haciendo prevención y detección, te vas encontrando con casos todos los días que uno está obligado a denunciar en la fiscalía correspondiente. Es importante, ¿no?, este trabajo que se viene realizando ya hace años, las charlas con los padres, con los chicos, para detectar. Sí, yo creo que es realmente una política de gobierno, una política pública que se sostiene, que se afianza, porque realmente estamos trabajando cada vez más con las escuelas, más con los padres, sobre todo, que son los que entregan los equipos. Antes trabajábamos específicamente con los chicos, ahora se amplió mucho el trabajo a las familias para poder llegar a generar esta conciencia. Y aparte hemos generado una red junto con Salud, ¿sí?, que nos permite hacer la atención primaria de las familias y de los chicos. Bien, Aníbal, ¿hay algún número de teléfono, algún correo donde puedan hacer consultas las familias que tengan alguna duda al respecto? Bueno, siempre la línea oficial es el 137, que es donde se generan las denuncias, pero obviamente cualquier inquietud que se tenga con respecto a esto, las familias lo pueden canalizar a través de la escuela y la escuela pide el programa para esas familias, ¿sí? O sea, este es un programa del Ministerio de Educación que baja a todas las escuelas de la provincia. O sea, cualquier duda que tengan las familias, con solamente acercarse a la escuela y pedir información, charlas o charlas para los padres, ahí estamos.
Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Aníbal, por toda esta información. Bueno, gracias a ustedes por el espacio para poder seguir avanzando en la prevención. Bien, dialogábamos de esta manera con Aníbal Lazzaroni, que es referente de este programa de prevención sobre este tema tan importante sí. Y en el que muchas veces los padres nos vemos desbordados porque los propios chicos están mucho más avanzados en la tecnología que nosotros. Claro, y lo bueno es saber que existen este tipo de ayudas para poder prevenirlo y actuar en caso de que se detecte un caso de grooming. Caro, con esto tenemos que hacer la última pausa del día de hoy, ¿te parece? Ya venimos con más información. Ya volvemos. Cuarto y último bloque de TVP Noticias, todavía nos queda más información. En este caso tiene que ver con un jardín de infantes y un nuevo mural. Es así, el jardín de infantes Mundo de Colores de la ciudad de Ushuaia que inauguró este nuevo mural, un mural fruto del trabajo de varias semanas entre los chicos, sus maestras y también las familias que colaboraron, y todo esto termina en una gran muestra de arte. El proyecto inició allá por abril-mayo, surgió como una necesidad, justamente nuestra sala, la vista de la ventana daba hacia este lugar y en ese momento el paredón estaba como gris, opaco, no estaba revestido, entonces dijimos por qué nuestra salida, nuestro lugar hacia afuera tenía que ser tan apagado sabiendo que es un jardín. Así que de ahí comenzamos un proyecto sobre el tema de investigar los murales, qué es un mural, cómo trabajarlo, sabiendo que es un trabajo en equipo, ¿no es cierto? Todo lo que conlleva trabajar en equipo, el poder escuchar al otro, el poder ponerse de acuerdo. Recordamos que son niños de 5 años, a veces hasta los adultos nos cuesta, imagínense lo que fue un grupo de 20 niños, pero se logró. Hacer un mural en una pared no es nada fácil, tiene todo un proceso. Ellos empezaron primero conociendo lo que es el arte, el mural, muchos muralistas vimos. De diferentes técnicas. Después arrancamos con lo que son los bocetos. Bueno, ¿qué es lo que queremos pintar? Porque hay que ponerse de acuerdo, como decía mi compañera. ¿Qué es lo? Bueno, hicimos todo un listado de todo lo que ellos, sus ideas, porque todo esto, todo lo que ven acá, son solo ideas de ellos. Son todo, esto es el reflejo de todo lo que ellos vieron. Todas sus, son 100% creación de los niños. La verdad es un proyecto gigante. Y que acá se ve un poco reflejado todo el trayecto, porque nosotros arrancamos hace muchísimos meses con esto. ¡Qué felices! Empezamos desde aquel abril, me dijeron que no, hasta octubre no se podía hacer. Tuvimos un poco de paciencia, pero a su vez también teníamos mucha ansiedad y se logró. Se logró, nos hicieron el pared, nos revocaron todo, nos pintaron, así que las chicas pusieron el trabajo, todo los bocetos que pusieron, la familia que nos ayudaron, nos ayudaron un montón con la pintura, porque nosotros como institución no es que tenemos el dinero para comprar toda la pintura, sino que las familias fueron el apoyo fundamental de esta institución. Súper agradecida con la colaboración de todos que hicieron, aportaron un granito de arena para que esto quedara así embellecido. Así que mil gracias a ustedes también por participar en esta en la muestra de artística. Y bueno, más que nada a las chicas que pusieron todo su amor para los niños. Hermoso trabajo, ¿no? De los chicos del Jardín Número 3, Mundo de Colores de la ciudad de Río Grande. Bien, Caro, vamos rápidamente con el pronóstico para este fin de semana. Lo del día sábado primero, nublado para Río Grande. 13 la máxima, 7 la mínima. Nublado también para Tolhuin con 5 grados de mínima, 13 de máxima. Lluvia en Ushuaia, 3 la mínima, 11 la máxima. En Malvinas, nublado, 7 grados de mínima, 16 de máxima. Y en la Antártida, 3 grados bajo cero será la mínima y 2 grados sobre cero será la máxima. Bien, nieve para Malvinas el sábado. Vamos a ver lo que va a ocurrir el domingo. Domingo en Río Grande, nublado también, claro, el día que comienza el Mundial. 6 grados la mínima, 14 la máxima. Bien, para quedarse en casa. Nublado en Tolhuin, 4 de mínima, 14 grados de máxima. Ushuaia, 3 de mínima, 10 de máxima, cielos nublados. Malvinas, 7 de mínima, 13 grados de máxima, cielo nublado. En la Antártida, 1 grado bajo cero la mínima, 2 grados la máxima, Caro. Bien,
Fin de semana agradable. Fin de semana largo, aparte. Claro. Nos reencontraremos entonces el martes. Día martes aquí. Uh-huh. Luego ya vamos a estar en modo mundial 100%. Sí. Ya primer partido disputado y mucho más. Así que le deseamos a todos ustedes, tengan un muy buen fin de semana. Y será hasta el lunes. Hasta el martes. Yo dije mal, es verdad. Hasta el martes. Adiós. Nos vemos.